Muy buenas a todos, chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Y bueno, pues hoy voy a deciros lo primero de todo, el ganador del sorteo, ¿vale? Que es Team Lolito. Bueno, gracias a todos, sobre todo por participar. Pero ha sido él, ¿vale? No sé por qué. Pero ha sido el último comentario, ¿vale? Yo me he metido en las páginas que todos los youtubers se meten. Ha puesto él, participo, se ha suscrito. Y me he dado yo, ¿no? He copiado el link en... He copiado el link del vídeo, lo he metido, he leído los comentarios y nada. Y lo he tocado a él. Y bueno, pues, Team Lolito, si ves este vídeo, ya sabes, dime tu correo electrónico y yo te mandaré encantado el código de la tarjeta. Bueno, pues muchas gracias por participar a todos y por el gran apoyo que tenía ese vídeo. Hoy os traigo Garena Free Fire, que es un juego muy parecido al Fortnite o al... Bueno, es el PUBG. Aún no lo conoceréis como el PUBG, solo que en móvil, ¿vale? Un poquito malo gráfico. Es como el Fortnite, solo que caen 50 personas en vez de 100 y no se puede construir. Y para las armas parece ya más reales. Hoy ya he estado practicando, ¿vale? Bueno, hoy nos vamos a echar un solo versus squad, ¿vale? Soy nivel 18, está bastante bien. La gente aquí suele ser nivel 20, 21. Vamos a echarnos un solo versus squad. ¿Y por qué me pongo aquí en un solo? Pues muy fácil. Porque aquí la gente tiene más diamantes y suelen tirar pinos que te dan regalos. Y esos regalos pues pueden ser o diamantes o monedas. A mí, por ejemplo, me toca hace poco un diamante. Que eso pues cuestan 100 diamantes, cuestan 5 euros. ¿Vale? Más o menos. Bueno. Lo único que quiero decir es que mi sensibilidad es totalmente una barbaridad, mira. Mira mi sensibilidad, o sea, cómo es de rápida, ¿vale? Agotado. Abierto. Agotado. Agotado. Amigo, echa otro. Amigo, echa otro. Amigo, echa otro, venga. No, 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 da igual. Ha sido un despiste mío. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a intentar ganar esta partida que va a ser lo más difícil posible. Porque solo versus squad. Bueno, te puede tocar algún tío que vaya también solo. O dúo. O trío. Depende. Y bueno, pues solamente quiero avisaros de que esto es un modo bastante fácil de ganar para mí. Bueno, vamos a saltar ya, ¿vale? Como veis, el mapa. Es todo esto, ¿vale? Bueno, vamos para allá. Mi objetivo sería ir aquí, ¿vale? Aquí, coger esta tirolina y irnos a Capetón, que es donde más loot se suele conseguir, ¿vale? Desde mi opinión, se suele conseguir mayor loot que en todo el mapa. O sea, es que mira la sensibilidad, tengo... ¿Cuánto? 70, ¿no? 70, sí. No llega. Madre mía. Qué suerte, chaval. Quieto. No te caigas. Sí, qué tito, por ejemplo. Tengo bastante ping, ¿vale? Son muy malo el ping. Tener mucho ping es bastante malo porque va a ir lag el juego. Bueno, hay 32 personas porque ya habrán matado a muchas, seguro. Bueno, me queda ya poca batería. Todo fuera. Yo es que voy así por si veo a alguien, ¿vale? Por si veo a alguien. Aunque vosotros os maré, pero yo esto lo utilizo muchas veces por si veo a alguien. Vale, que va a ser muy raro. Bueno, también hay este modo. Lo que puede, yo que sé, coger aquí tu arma, ¿eh? Pero que va más lento. Vale, va más lento, por ejemplo. Y empiezo con un 1% de mochila, que eso no es muy bueno. Vale, ¿por qué? Porque luego ese 1% te puede fastidiar, aunque que, si es la hoguera, bueno. Bueno, vamos a ver aquí, a ver.
Va lag. Perdonad por el lag, pero es que va fatal, tío. Es que va literalmente fatal. Bueno, por aquí chaleco. Vale, podemos llegar a tener nivel 3, ¿vale? Esto se usa para mejorar o reparar los chalecos, ¿vale? Como veis, equipar chaleco antibalas nivel 3. El nivel máximo es el 4. Creo, no sé si está el 5, nunca lo he visto. Pero bueno. Las armas que llevo, bueno, no me gustan, pero bueno. Me echaré con nivel 3, en serio. Pero voy a mejorar nivel 4. Bien, un Scar. Las Scar a mí me encantan. O no, no es una Scar, ¿no? No es una Scar, ¿no? A ver. Ah, no, una SKS, pero que revienta más que la MP40. Aquí es que el juego este directamente es que te obliga a ser campeón. A ver si, dime que este es uno. Bueno, no pasa nada. Vamos a echarle la partida rápido, que quedan 19. Vale, estoy dentro de la zona. Voy a coger. Hay coches, vale. Hay moto. Hay descapotable. Hay un montón de cosas. Vale, aquí había una caja de una que había muerto. Pero no he llegado a cogerla. Bueno, no pasa nada. Y es que me suelo coger coches con techo. Porque es más fácil que tener en la cabeza. Y como te den en la cabeza con un rifle, te matan de un tiro. Es como los snipers. Vale, aquí sí. Esto ya ha sido un Scar. Bueno, aquí tenemos un botiquín que me lo voy a cambiar. Voy a tirar una granadita. Vamos a tirar aquí una granadita. Cógela. No mata a nadie con la granada, te lo digo yo. Te lo digo yo que nadie me va a matar con una granada. ¿Qué bala de pistola? Bueno, 17. Pero tampoco es que la voy a usar. Bueno, sí, estas balas que ocupan muchísimo espacio. Las voy a quitar todas. Estoy escuchando a alguien ahí. ¡Vamos! De puta madre. Perdón. Perfecto. Con lo difícil que haces el kill con las balas, llevo yo y me hago una. No sé, con lo difícil que son. Y llevo yo y me hago una. Con lo difícil que haces tú una kill nada más con una bala, y llevo yo y me hago una. Vale. Esta arma sí me gusta, esta arma sí me gusta. Esta sí. Bueno, vamos a elegir boca, cargador, astil, cargador y mira. Me faltan las balas, tío. No tengo balas. Buah, 200 balas, tú. Voy a quitarme 30. Vale, o sea, me ha salido el plan perfecto. Vale. Voy a quitarme. Bueno, no, esta no, esta no. Lo siento mucho, pero es que se me va para el vídeo porque no tenía espacio, ¿vale? Le metí una tarjeta de 32 GB lo más rápido que he podido. Y pues vamos a empezar otra vez la partida. Que puede ser que no esté muerto, ¿eh?
Por suerte no lo ha pillado, ¿vale? Vamos, vamos, vamos. Por suerte, como veis, no nos ha pillado. Así que vamos con la moto. Que ojo, si la gano. No, en serio, esta vez sin bromas. Si gano una partida en solo versus squads, tenéis que reventar el video a likes. A likes y a visitas. ¿Vale? Aquí he puesto uno como el fornito, o sea, no se puede disparar, pero bueno. Bueno, no está tan lejos. Vale, ya estamos dentro. Veis, va lagueadillo, pero bueno. Voy a 405 de ping. Vale, ahora sí que voy bien. Vale, ese airdrop, no sé si campearlo. Para los que no sepáis lo que es campear, es directamente irte, por ejemplo, aquí a un sitio, ¿no? Cogerte algún arma y ponerte así. Y cuando vaya alguien, reventarlo. Espérate, voy a quitarme esto de aquí. Así. Vale, para los que no sepáis. Campear es quedarte en un sitio fijo y disparar. Vale, disparar a la gente. Y bueno, pues más adelante, si veo que estos tipos de vídeos os gustan, pues haré más. Eso sí, tenía que haber hecho un Rewind 2018, pero no he podido, ¿vale? No, no tengo los suficientes vídeos, ¿vale? Perdonadme, pero es que no tengo los suficientes vídeos para hacer el Rewind, que es como esto, como ver todo lo que hemos hecho en el año, ¿no? Solo que en un vídeo de 6 minutos. Incluso menos. Vale, yo por ejemplo, en este 2018, no. Antes, fue antes cuando conocí a nuestro amigo Ivancho85, que no sé por qué en cuanto pongo su nombre, reventasteis el vídeo visitas, ¿eh? No, no sé por qué. Con Dios. Corre por tu vida, tío. Que este coche es imposible librarse, tú. Corre, corre, corre. Vale, ojo, que como la gano tenéis que reventar el video likes. Ah, no llega, tío. Tengo el coche casi roto. Airdrop, 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 airdrop. Voy, 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 voy. Aquí que no se llaman drops, como en el Fortnite, se llaman airdrops. No, se va a romper, se va a romper. Bueno. Pues este airdrop sí que me ha gustado, fíjate. Porque este sí que llega kit de campero. Pues claro, esto se divide en kits. Puede ser o kit de campero, kit de supervivencia, kit de ráfaga, puede ser de todo tipo. No, y este ha venido de campero. A mí, os lo digo, ¿eh? Los rifles me flipan. Me flipan los rifles. Literalmente, o sea, es ver uno y es que no puedo aguantar sin cogerlo, tío. Bueno, si tengo uno, sí. Si no, no. Bueno, pues quedan tres personitas. Bueno, dos. O no sé si son dos equipos. Bueno, da igual.
Yo creo que la gano, ¿eh? Mi primera par nunca he ganado una partida en solo versus squad, ¿eh? Nunca, literalmente. En mi vida he ganado una. Vale, aquí hay otro con la furgo. Tomamos esto. No, tómatelo. Corre. ¡Pero por qué no mueve!